Crónica de un éxito asegurado, así podemos describir a la película Spider-Man No Way Home, una cinta que fue todo un acontecimiento alrededor del mundo y que nos dio el regalo más grande que cualquier fanático de estos 20 años de películas podría desear, el ver finalmente a los tres Spider-Man en una sola película. Y es evidente que Hasbro va a aprovechar este auge para sacar a los tres Spider-Man en un solo paquete, aunque hay que esperar un año para eso. ¿Por qué, Dios? Pero mientras esperamos ese mítico multipack, podemos hablar de uno que ya tuvimos. Y el día de hoy vamos a reseñar a Spider-Man Integrated Suit de la colección Marvel Legends Series. Esta figura salió en el año 2021 como parte de la Build-A-Figure Series de Armadillo, siendo esta una de las cuatro figuras que salieron para promocionar a la película mencionada, Spider-Man No Way Home. Esta figura representa el traje que utiliza Spidey durante la batalla final, el cual es una combinación del traje integrado con partes de la nanotecnología de la armadura Iron Spider. Para dicho propósito, Hasbro empleó un molde totalmente nuevo, aunque este se puede llegar a confundir con la figura de Iron Spider previamente vista desde la Build-A-Figure Series de Thanos en Infinity War, sin embargo, créanme que esto es totalmente nuevo. Para su construcción se utilizó un plástico de color rojo cuyo tono es muy similar al que se empleó en la figura Upgraded Suit, aunque en esta ocasión sí tiene un acabado mate, el cual ayuda mucho a dar esa ilusión de que se trata de tela. Para generar contraste se utilizó un tono grafito claro en el traje, lo cual es extraño ya que claramente e incluso en artes conceptuales, que es donde esta figura está basada para su diseño, está representado de color negro, lo cual tiene sentido e incluso lo vemos en la misma película, ya que la nanotecnología hace algunos cambios en el diseño, pero nunca llega a alterar los colores del traje. Sin embargo, no es algo que me moleste mucho, e incluso me llega a gustar, me da esa sensación de ser un traje completamente nuevo. Podemos apreciar que tiene esculpida textura a lo largo de todo el traje, el cual ayuda bastante al detalle, algo muy similar a lo visto con Miles Morales, así como una serie de líneas que podemos apreciar alrededor de las piernas, las cuales están esculpidas en bajo relieve, así como a los costados del torso, donde algunas están detalladas con pintura roja, y que podemos ver que tienen continuidad hasta la parte de la espalda, así como en los brazos. También podemos ver el detalle de las manos, que como pueden apreciar, tienen un detalle distinto al de la película, poseen una combinación de rojo y gris que se ve bastante interesante, y estos a su vez se encuentran acompañados de los lanzatelarañas con un diseño muy similar a los del Iron Spider. Y con estos dos últimos elementos mencionados, hay que resaltar el por qué son diferentes, y es que estas piezas están basadas, como ya mencionamos, en el arte conceptual. ¡Me cago en todo! Como dijimos, la nanotecnología no alteró demasiado el diseño del traje y no llegó a la parte de las manos. Sin embargo, debo de decir que me gusta mucho más este diseño y esto le ayuda a reforzar la idea de que sea un traje completamente nuevo. Probablemente esto sea corregido en el 3-pack que veremos próximamente, pero al menos ya tengo esta versión y se ve bastante bien. El detalle insignia de este traje, sin duda alguna, es la araña del pecho, la cual está pintada con un tono metálico dorado que está bastante bueno. Esta posee un diseño similar a la del Iron Spider, aunque esta sin duda alguna se ve muchísimo mejor, y me da mucha risa el hecho de que esta sea más fiel al diseño del Iron Spider versión cómic que su adaptación directa. ¡Idiota! Podemos ver que el diseño de la misma se extiende sobre la parte de los hombros y tienen continuidad hacia la parte de atrás conectando con la araña de la espalda, donde aquí tengo un problema, y si bien este tiene un buen diseño y está bien esculpida, la pintura dorada que tiene pierde mucha fuerza y tiene un menor contraste a diferencia de la del pecho. Sin embargo, esta también respeta la esencia y diseño que hemos visto a lo largo de la historia de Spidey en el MCU.
Y en cuanto a la cabeza, podemos apreciar que tiene el diseño clásico del personaje, y pues no hay mucho que podamos destacar, salvo que también conserva la textura que tiene en todo el traje, así como los ojos, que tienen una expresión un tanto más seria que acostumbramos a ver en esta versión del personaje. Sin embargo, debo de admitir que se ve bastante interesante. De hecho, la expresión es un tanto similar a la figura de Iron Spider, que supongo que esa es otra razón por la cual lo confunden mucho con esta figura. Como podemos apreciar, esta figura cumple de una gran manera ejecutando esta versión del personaje, que se ha convertido en una de las más elegantes que hemos visto en el cine. No cabe duda que es un gran diseño, y pese a estar adaptado en arte conceptual, como pudimos apreciar, no varía mucho en su diseño. Y sí, amigos, esperen ver este mismo molde en el 3-pack, ya que, como dije, no varía mucho en el diseño. Y bueno, mis amigos, ¿qué tal si hablamos de uno de los aspectos positivos que tiene esta figura, el cual es su articulación? Su cabeza puede girar libremente los 360 grados, se puede inclinar de una muy buena manera tanto de arriba como de abajo, y esta, al poseer una conexión de doble bola, le permite un excelente rango hacia los lados. Sus brazos pueden flexionarse solo hasta este punto, quedando ligeramente por debajo de los 90 grados. Y estos a su vez pueden girar 360 grados libremente. Así como los bíceps, que también tienen 360 grados sin ningún problema. Podemos apreciar que esta figura posee articulación de mariposa, el cual le permite articulación hacia los lados de esta manera. Los codos tienen dos puntos de articulación que logran una muy buena flexión, y como podemos apreciar, al ser una nueva Marvel Legends, tiene los puntos de articulación ocultos. Las manos pueden girar 360 grados sin ningún problema, y podemos apreciar que se pueden flexionar sin ningún problema hacia adentro, pero hacia afuera están un tanto limitadas debido a los brazaletes de los lanzarredes. Podemos ver que el torso se puede flexionar tanto hacia adelante como hacia atrás de una manera bastante decente, y podemos apreciar que tenemos 360 grados en la cintura sin ningún problema. Las piernas se pueden flexionar hacia adelante bastante bien, mientras que atrás pues ya conoce la limitante, aunque puede llegar a un muy buen rango. Los muslos pueden girar 360 grados sin ningún problema, y podemos apreciar que esta figura posee un excelente split. Las rodillas poseen dos puntos de articulación, las cuales también están ocultas, y podemos apreciar que tienen un excelente rango. Y finalmente, los pies, con la tradicional articulación, con una muy buena punta, un talón un tanto decente, y podemos apreciar que esta figura posee el famosísimo pivote loco de Hasbro. Sin duda alguna tiene una articulación bastante decente, sin embargo podemos lograr algunas poses dinámicas del personaje, y sin duda alguna ayudan bastante a lucir mucho más a esta figura, la cual visualmente es muy atractiva. Y bueno, pues llegó el momento de hablar de una de las partes favoritas de muchos, pero donde lamentablemente esta figura deja mucho que desear, el cual es los accesorios. No, amigos, no estoy haciendo ningún tipo de broma ni nada. Creo que nos malacostumbramos con las últimas figuras que revisamos de Spider-Man, las cuales poseían un excelente valor de juego, y esta pues en ese aspecto queda muchísimo a deber. Pero bueno, es lo que tenemos. Podemos apreciar que incluye un par de manos extra, las cuales están en pose de lanzamiento de telaraña, las cuales conservan el mismo acabado y detalle de las manos que vimos por default, y como mencioné, se ven bastante interesantes. Pero bueno, es todo lo que incluye esta figura, así que como relleno podemos hacer lo siguiente, y es que podemos hacer un poco de kitschback con la figura del Upgraded Suit exclusiva de Walmart, sobre todo lo digo por el cambio de rostro, que sí, efectivamente sí es compatible y se puede hacer el cambio. Sin embargo, debo de resaltar de nueva cuenta el problema que tuvimos con la figura de Miles Morales en esta también, y es que estas dos figuras en particular, la unión de doble bola es demasiado delgada, y provocar un exceso de fuerza sobre ella puede generar que se rompa, como mencionamos anteriormente. Pero a diferencia de la figura de Miles Morales, en la figura del Upgraded Suit sí se puede cambiar el rostro sin ningún tipo de problema, aunque obviamente hay que hacerlo con cuidado. Yo les recomiendo hacer una especie de palanca poniendo la cabeza hacia atrás y aplicando un pequeño palanqueo con el pulgar, y esta saldrá sin ningún problema. Nunca, repito, nunca traten de cambiarla como animales a la fuerza, porque si no, van a tener que conseguir esta figura de nuevo. Y ya hice el chiste, pero aquí va de nuevo. Buena suerte con eso. Y si ustedes quisieran darle al personaje un detalle un tanto más movie accurate, se puede hacer también utilizando las manos del Upgraded Suit, así dándole el acabado y detalle que tenía en la película. Sin embargo, pues está ese contraste con pues lo que viene siendo el resto del traje, ya que esta figura sí tiene el color negro. Y pues sí, también si ustedes se lo preguntaron, se pueden remover los brazaletes, sin embargo ahí podemos ver los puntos de unión que pues provocan que no se mueva para nada. Y si eso para ustedes no es suficiente, también se pueden usar las manos de Miles Morales, sin embargo en este caso quedan un tanto más sueltas, pero de que se puede no hay ningún problema. Y digo, también hay este problema del contraste de colores, pero también lo encontramos en el color rojo, ya que como mencionamos, la figura de Miles tiene el color rojo de manera metalizada, y pues esta no lo tiene.
Aquí no podemos decir absolutamente nada sobre la figura, ya que como pueden apreciar queda bastante a deber, y pues no podemos decir nada más que eso. Así que amigos, ¿qué les parece si pasamos de una vez en el área de las escalas? Contrario a lo que uno pensaría, esta figura es más pequeña que la de Miles Morales, llegando apenas a la altura de 14.5 centímetros, convirtiéndolo en 5.70 pulgadas, quedando levemente por debajo del tamaño estándar de una Marvel Legends. Y pues bueno amigos, para compararla más o menos, vamos a hacerlo con las siguientes. Green Goblin de la Build-A-Figure Series de Sandman, Spider-Gwen de la Build-A-Figure Series de Stiltman, Capitán América Power and Glory exclusivo de Walmart, Vulture versión deluxe de la colección Marvel Legends Series, muy pronto su reseña, Spider-Man de la colección Marvel Legends Series Spider-Man Retro, Spider-Man Upgraded Suit exclusivo de Walmart, y finalmente aquí lo tenemos junto con Miles Morales Gamerverse de su misma Wave, y aquí podemos apreciar la diferencia notable de tamaños, pese a que más o menos son del mismo rango de edad. Y ya para concluir este video, y como lo hemos mencionado, esta figura cumple bastante bien en muchas de sus áreas, pero lamentablemente en los accesorios deja muchísimo que desear. Esperemos que Hasbro redima esta parte de la figura, ya que como mencionamos, tiene muchísimo que ofrecer, y esperemos muy pronto ese 3-pack junto con la versión de Andrew Garfield y Tobey Maguire, que promete muchísimo. Mientras, podemos ver que nos ofrecen una muy buena figura y que les recomiendo mucho conseguir, aunque al igual que con Miles, les deseo muchísima suerte, ya que está siendo muy difícil de conseguir, pero si tienen la oportunidad, hágalo y dense la oportunidad. No les puedo compartir link porque, repito, al igual que Miles, no se puede conseguir. Seguir tan fácil. De hecho, es casi un milagro que yo la tenga. Muy bien amigos, pues hemos llegado al final de otro video y espero que haya sido de su agrado, y si fue así no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse si aún no lo han hecho, y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise de nuevo contenido. No olviden también comentar qué les pareció este video, y si quieren ver futuras reviews también están en todo su derecho de pedirlas. Y no lo olviden, compartan este video con todos sus amigos. Yo me despido y los veo muy pronto, mientras los dejo con el Integrated Suit. Cuídense mucho. Nos vemos.